yo estaría desaparecida. Intentaron pues desaparecerme, y eso está probado. Y ahora quieren tapar como sea ellos, porque ellos tienen toda la facilidad, tienen el poder económico. Pero dije, a mí no me van a callar, solo muerta me va a callar. Yo siempre voy a decir la verdad y siempre voy a defender de donde esté, voy a defender mi tierra. Se empezó esta lucha a fines del año 1998, en la época del gobierno de Fujimori, cuando este gobierno hizo la venta sin consultar con el pueblo. Hizo una venta a una empresa minera, en ese entonces llamada Lisandro Proaño. Porque primero empezaron a decirnos, ¿no?, que van a hacer campamentos, van a hacer costas médicas y que por eso lo están destruyendo los bosques. Pero nunca nos dijeron la verdad, que iba a ser un depósito de residuos tóxicos a puertas de nuestras viviendas. Entonces, cuando nosotros no queríamos vender nuestras propiedades, ellos empezaron a hacer unas amenazas, y de las cuales sus amenazas fueron cumplidas. Que tal es que en el mes de enero ya del 99 entró las máquinas de Orúa y empezaron a derribar las paredes, intentar las casas ya a derribar. No le importaba que nosotros estábamos adentro. Estudio médico, y que le llegaron a hacer el mismo gobierno, Digesa, que nos hizo unas pruebas, una evaluación médica, unos análisis de sangre, cabello y orina, donde nos detectaron que nosotros éramos contaminados con los metales pesados, que ya teníamos nosotros los metales dentro de la sangre. Entonces, con esas pruebas médicas, nosotros seguimos nuestro proceso. Luego entró nuevos inversionistas, nuevos dueños, que era Minera San Juan, ¿no? Entonces, esta minera, en vez de remediar, resanar todo el daño que hizo, lo hizo peor. No solamente contaminar con los residuos tóxicos, sino contaminar también socialmente, porque ahí sí verdaderamente lo partió a nuestra asociación, lo dividió a nuestra agrupación. Hasta es así que organizó al pueblo entero, claro, por supuesto, comprados por miseria, ¿no? Le levantó a todo el pueblo en contra de mi persona, en contra del otro compañero, señor Cáceres, que llegara a tal punto de perseguirnos, agredirnos, especialmente a mi persona, ¿no? Me buscaban, me persiguieron para botarme al río. ¿Por qué? Aduciendo que yo estoy en contra de la minera, estoy en contra de la inversión, la cosa que no es cierto. Ellos lo saben. Por eso yo tuve una entrevista con ellos mismos, con el mismo inversionista canadiense. Y digo, yo no estoy en contra de ustedes. Ustedes están en contra de mi persona. ¿Y quiénes defendemos nuestro territorio? ¿Quiénes defendemos nuestros derechos? Yo seré ignorante en su minería, pero no soy ignorante en mis derechos. Yo estoy haciendo respetar mis derechos. Si usted quiere trabajar, claro, es cierto, esa zona es minera. Siempre fue minera, pero ellos allá con su minería y nosotros acá como campesinos, déjenos. Aquí está limitado, usted para allá, yo para acá. Y no molesten. Y usted sabe, como profesionales, ustedes saben lo que están cometiendo. Ustedes saben qué es lo que quieren. Ustedes se llevan la riqueza, se llevan el oro de mi país, de mi comunidad. ¿Y qué nos deja? Nos deja la pobreza, nos deja muerte. Porque usted tiene un proyecto de 50, 60, 100 años, puede hacer. Usted se va. ¿Y qué nos deja? ¿De qué vamos a vivir? Entonces ellos simplemente movieron la cabeza y se agacharon, no me contestaron. Yo soy madre sola y sé sobrevivir. Trabajo. Me gano dignamente.
la comida del diario, el sustento de mis hijos, pero no me voy a vender, jamás me venderé una minera. Quizás yo no lo hago así, ¿por qué? Porque no tengo un asesor legal a mi lado. Necesito un respaldo. Me defiendo como pueda, pero le pongo en su sitio. Me ofreció pagar. Señora, ¿cuánto quiere usted? Yo lo voy a pagar. No quiero su dinero, señor, guárdese. Porque nosotros, como mujeres, y yo como mayuquina, guanchuina que soy, tengo dignidad. No vendo mi tierra, no vendo mi territorio. No vendo mi dignidad. Por eso, compañeros, hermanas y hermanos, nosotros estamos por una misma lucha, por un propósito. Y tengamos esa fe que algún día nosotros vamos a triunfar.